El comediante Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, respondió a las críticas tras hacer un chiste en uno de sus shows sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el comediante expresó su desacuerdo sobre los señalamientos y denunció que ha recibido amenazas por burlarse del mandatario. Durante una presentación El Costeño dijo, "Aquí no hay gente que le va a Morena, porque aquí cobran en la entrada. Andrés Manuel es como el pito, se para a las 6 de la mañana lo puro pendejo." Es un absurdo que en México hayan visto un pinche lago donde no lo hay, no hayan visto, un puto cerro donde sí hay, así es el régimen de ahora. La gente vive en conflicto por ser radical, abran su cabeza es como el paracaídas ferrada no sirve de nada, agregó. Detalló que la gente en la actualidad solo trata de infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. El costeño cuestionó que el presidente sí se puede reír de nosotros y nosotros no podemos ya ni siquiera reírnos de cómo él se ríe de nosotros para con la risa desdramatizar todo esto porque se ofenden. Explicó que los chistes sobre López Obrador no son exclusivos de él, pues los hemos repetido sexenio tras sexenio, no más le vamos cambiando el nombre y porque la historia siempre es la misma. El comediante dijo tener amigos en otros partidos pero no soy su palero. Mejor hablemos de las casas de Bartletes o no les ofende. Val dobles moral.